El Señor, aleluya, vive Cristo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Cantar de los Cantares. Gloria a Jesús. Libro de Cantar de los Cantares, aleluya. Y nos vamos a ubicar en la palabra, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 5, verso 2. Gloria a Dios. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios, amén. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos, Señor, glorificamos, honramos. Gracias, exaltamos, Padre Dios, tu santa, buena y bendita presencia en esta hora. Te damos toda la gloria, Padre, toda la honra y todo el honor, Señor, porque tú eres quien lo mereces, Padre. La gloria es para ti. Mire que esta hora, Señor, cuando nos disponemos a ministrar tu palabra, Padre, yo te ruego que por favor tú nos hables conforme a nuestra necesidad. Edifícanos, Padre, en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te ruego, Padre, que por favor uses mi vida en esta hora para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Y te pido, por favor, que me uses como instrumento tuyo, y yo tendré el cuidado de darte la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú eres quien lo mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor, y Dios les continúe bendiciendo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero compartir con usted en esta noche una palabra de advertencia. Gracias. Una palabra de advertencia que he titulado El amado te anhela. Dile que está al lado tuyo. El amado te anhela. Oiga, estamos viviendo tiempos finales. Y la Biblia dice, la Biblia es clara, cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Y la Biblia especifica en un versículo muy, muy conocido, por creo no equivocarme al decir que todos lo hemos escuchado por lo mínimo alguna vez, ese verso que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios es tan infinito que Él envió a su Hijo al mundo para que todos tuviésemos la oportunidad de salvación. Y yo quiero decirte algo en esta hora, iglesia. Amado que me escuchas, amada que me escuchas. Dios desea lo mejor para ti. Y Dios desea lo mejor para mí. El propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer fue que disfrutaran de todas las bendiciones que Dios había colocado en el huerto. Pero ya no depende de Dios. Ahora depende de ti y ahora depende de mí. ¿Sí me estoy explicando? Depende de ti y de mí alcanzar esas bendiciones. Porque dice Juan 3, 17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Pero dice el 18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso vuelvo a repetir, ya no depende de Dios, ya depende de ti y depende de mí. Decimos, Señor, haz la obra, Señor, haz esto, Señor, si Dios quiere. No, ya Dios quiso. Y porque quiso, envió a su Hijo. Y nos ha rodeado de multitudes de bendiciones para la gloria de su nombre. En Dios ya estamos bendecidos. En Dios ya estamos bendecidos. No sé cuántos creen eso. Pero yo lo creo porque así lo veo en la palabra. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos el ejemplo de la palabra y nos pongamos, atención a lo que Dios nos quiere hablar en esta noche como una advertencia o quizás como una realidad para muchos de nosotros. Y es este pasaje que hemos hablado. Hay mucha gente que dice que el libro de Cantares es un libro no espiritual. Pues yo considero el libro de Cantares como un libro muy especial, que narra la relación entre un hombre apasionado, amante de su mujer, de su compañera, y lo que él hace por ella y desea compartir con ella. Esta mujer, en esta hora que estamos leyendo allí en el libro de Cantares, representa a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia esta noche aquí? Usted y yo somos la iglesia. Cada vez que usted consigue en la Biblia un pasaje sobre una mujer, en muchas oportunidades usted y yo lo podemos tomar como prototipo de la iglesia. Y este pasaje lo vamos a tomar de esa manera. Esta mujer representa a la iglesia y el amado representa a Cristo. Ahora, dice la Biblia, mire bien, vamos a irnos analizando de una vez y vamos a entrar en materia. Dice la mujer, yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿A cuánto les parece bien esta frase? ¿A cuánto les parece una frase correcta? Usted pudiera decir, amén, hermano, qué bendición. Lo primero que tengo que decirle en esta hora es que el dormir no es el problema. Repito, el dormir no es el problema, porque cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos a la parábola de las 10 vírgenes, dice la Biblia que habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y quiénes fueron las que se durmieron? ¿Ah? Las insensatas no. Dice la Biblia que todas cabecearon y se durmieron. Todas tuvieron cansancio. A todas les dio sueño y todas se durmieron. La diferencia la marcó de que 5 estaban preparadas
y cinco estaban descuidadas. Por eso es que en el pasaje que hemos leído, verso 2, el problema no es que ella se durmió, el problema es otra cosa. Y perdón que no esté de acuerdo con usted, pero lo voy a explicar. Para los que dijeron que esta frase está bien, es incorrecto. Esta frase está mal. ¿Sabe por qué? Porque ella dice, yo dormía, pero mi corazón estaba velando. Ahora usted preguntará, ¿por qué esa frase está mal? Porque puso a velar al órgano equivocado. O al área equivocada, por decirlo así. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, para los que leen Biblia, la Biblia dice que no hay nada más engañoso que ¿qué? Ah, entonces. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y hace una pregunta y dice, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero la Biblia también dice que del corazón salen los pleitos, las contiendas, los adulterios, ¿sí?, los homicidios. O sea que en el corazón, escuche bien, en el corazón no se puede confiar. Y este es el error de esta mujer. Y es el error de mucha gente hoy día, que confían en su corazón, su ambiente o su condición espiritual. Y en el corazón no se puede confiar. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es un aliado del alma. El corazón es un aliado del alma. Escúcheme, y en el alma es donde están los sentimientos. Y en el alma es donde están las emociones. Y en el alma es donde están nuestros deseos. Y en el alma es donde están nuestras pasiones. ¿Me estoy explicando? Ahora hay mucha gente, si yo le pregunto a usted que está ahora, ¿cuántos son salvos? ¡Amén! ¿Seguro? ¿Quién te asegura que tú eres salvo? ¿Tu corazón? ¿Tu emoción? ¿Tus sentimientos? ¿Tu deseo de ser salvo? Ah, porque si yo le preguntara en esta hora a ustedes, ¿cuántos se quieren ir al infierno? ¿Cuántos van a decir a mí? ¿Nadie? Porque nadie, ni el chismoso, ni el murmurador, ni el calumniador, ni el peleador, ni el envidioso, nadie se quiere ir al infierno, ni el diablo se quiere ir al infierno, él solo. Por eso es que él anda buscando gente que le acompañe para poder ir al lago de fuego él solo. Perdón, el acompañado, y no solo. Ah, entonces nosotros pudiéramos decir, si yo preguntara cuántos se van al cielo, ¡amén! ¿Seguro? ¿Quién te está dando la seguridad que te vas al cielo? ¿Tu corazón? ¿Tus sentimientos? ¿Tus emociones? ¿O el deseo de ser salvo? Cuidado con esto. ¿Por qué fue un error que la mujer pusiera a velar el corazón? Porque el corazón es engañoso. Que Dios nos ayude esta hora. ¿Qué debía velar? Si no se debía poner a velar el corazón, ¿a quién debemos poner a velar? ¿Sabe qué debemos poner a velar? Nuestro espíritu. Porque la salvación, escúcheme, la salvación y la afirmación que tú y yo somos salvos, la vamos a recibir no en nuestro corazón, sino en nuestro espíritu. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro... ¡Ay, Dios mío! ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿A dónde nos va a dar garantía el Espíritu? A nuestro espíritu. Por eso es que hay gente que sirve a Dios y dice, ay hermano, hoy voy a cantar, aunque no tengo ganas de cantar,
Yo voy a cantar. Ay, poder. Que pasen un especial. Ay, yo no voy a cantar especial hoy porque hoy no vine de ánimo. Ah, usted cante cuando tiene ánimo. Cristo vive, aleluya. Hermano, ¿por qué no se congrega? Ay, porque hoy tengo flojera, pastor. No voy a ir, pastora, porque tengo flojera. Dios sabe que tengo flojera y mejor ser sincero. No, si viene Cristo, usted se queda. Aleluya. Ay, Dios mío, se fueron, están aquí. Cristo vive. Aleluya. Sí, me estaré explicando. Hay gente que se deja llevar por los sentimientos, por las emociones y por los deseos. Y ellos creen. Hay gente que dice, ay, yo no creo que porque yo no me congregue un mes, yo no creo que yo me vaya a perder. Eso es lo que tú crees, pero ¿qué dice la Biblia? Alaba. Aleluya. Esa es la opinión tuya, pero ¿qué dice Dios? Por eso es que necesitamos una conexión del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para que al haber una conexión del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, nuestro espíritu aflore, crezca y vaya por encima de lo que sentimos, de lo que deseamos y de lo que queremos. Hay mucha gente engañada en este tiempo porque se dejan guiar por sus emociones y se dejan guiar por sus sentimientos. Desafortunadamente, en este tiempo tenemos una iglesia muy emocionalista. Desafortunadamente tenemos en este tiempo una iglesia muy sentimentalista, que se dejan llevar por los sentimientos y por las emociones y no por la palabra de Dios ni por la administración directa del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Ese es el primer error que comete esta mujer: poner a velar a su corazón. Que no se le olvide que la Biblia dice que el Señor anda buscando verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una adoración que dice, hay momentos que no deberían terminar, y dice, cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío, ¿sí? Y hay esa conexión. Oiga, nos olvidamos de todo. Sí, amén, amén, aleluya. Pero estamos siendo evaluados no por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, sino estamos siendo evaluados por nuestras emociones. Y cuidado, porque podemos estar siendo engañados. Que Dios nos ayude en esta hora. Sigue diciendo la Biblia: es la voz de mi amado que me llama. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios alguna vez? Levanten la mano los que han escuchado la voz de Dios. 2, 3, 4. Levanten la mano los que han escuchado la voz de Dios. Los mismos 4. Entonces todos los que están aquí están sordos. Pues la palabra es la voz de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué usted no levanta la mano? ¿O es que está dormido? ¿Esa es la voz de Dios, sí o no? Ay, Dios mío. Que Dios nos ayude. Levanten la mano los que han escuchado la voz de Dios. Ya revivieron varios. Sí, hay gente que le gusta la profecía. Amén, yo creo en la profecía y me gusta la profecía, pero ¿sabe una cosa? La palabra más profética, más segura, es la palabra de Dios. Y la ella dice, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha encendida. Pero hay gente que cree que escuchar la voz de Dios es que, hijo mío, en medianoche. Hay gente que cree que escuchar la voz de Dios, o que cree que alguien está profetizando, es que se pare y diga aquí, ay, así dice el Señor, racataca, así te dice Dios. No, no, escúcheme una cosa, yo tengo ya unos minutos aquí profetizando, ¿sí o no? ¿Por qué estoy profetizando? Porque estoy hablando la palabra profética más segura. Pero hay gente, escuche bien, esto es importante. Ella
ella, esta mujer logró identificar la voz de Dios, ¿sí o no? Y hay gente que tiene palabra de parte de Dios. Y Dios les ha hablado a través de siervos, les habla en la palabra, les habla en sueño, les habla en visión y les habla en todos lados. Y ahí es donde yo digo, hay gente que debe orar para que Dios no le hable más. Pregunte por qué. ¿Sabe por qué? ¿De qué te sirve que Dios te hable si no vas a obedecer? Aleluya. Y el detalle de este tiempo no es que no tengamos palabra. No, la palabra de Dios nunca va a escasear. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El problema de este tiempo es que la gente identifica que Dios les habla, pero no obedece. Y la gente que Dios le habla y no obedezca está metido en problemas con el Señor. Lo veo bien tranquilito. ¿Será el calor o qué? Que Dios vos ayude. ¿Qué has hecho tú con la palabra que Dios te ha hablado? Porque Dios te dice, ay hermano, Dios me habló, ay tremenda palabra, ay cómo nos confrontó el Señor, y siguen en lo mismo. ¿De qué sirvió que Dios te hablara? Más bien lo que estás metido en problemas con Dios, porque si Dios te habla y tú no obedeces, el problema tuyo es directo con Dios porque Él te habló. Que Dios nos ayude esta hora. Ella parecía que todo estaba bien, pero más adelante vamos a ver que no estaba bien. Porque ella dice, yo reconozco que es la voz de mi amado, que me está llamando. Pero el verso siguiente, o seguimos el verso y dice, ¿qué le dijo el amado? ¡Ábreme! Si le pidió que le abriera, es porque estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba el amado? Afuera. Es porque el amado estaba afuera y no tenía la llave para abrir. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que hay gente que está en una congregación, que hay gente que está en un templo, que hay gente que está alabando aparentemente, glorificando a Dios, pero Dios no está dentro de ellos, porque ellos hace rato que sacaron a Dios de sus vidas. Aleluya. Y mi Dios es un caballero. Entonces hay gente que cree que los predicadores tenemos una varita mágica. Yo encontré una señora allá en Venezuela. Yo prediqué en un lugar. Y yo le dije, yo hice el llamado y pasaron la gente. Y como yo no le pongo mano a todo el mundo, yo oré y cuando termino la actividad, está la doña, una señora ya grande, y me dice, estoy enojada con usted. Y le digo, ¿por qué está enojada conmigo? Porque usted no le oró a mi nieto. Luego, ¿dónde estaba su nieto? Ahí estaba en la multitud, pero usted no le oró. Le dije, no, mi hermana, si él estaba en la multitud, yo le oré a todos. No, pero usted no le puso la mano. Me dice, le digo, mi hermana, pero es que yo le pongo la mano a quien Dios me dice. Pero él necesitaba de Dios. Estaba brava la vieja, perdón, la doña. Me dijo, ¿y usted por qué no le oró si él necesitaba de Dios? Hasta que me hizo que yo me pusiera bravo. Y le dije, ¿dónde está el nieto suyo? Bueno, el bravo era yo. Le dijo, allá está. Y dije, tráigamelo. Me lo trajo. Y le valoré. Y ya yo confesé ese pecado hace tiempo. Le valoré. Le dije, padre, haz lo que tú quieras con este muchacho. Tócalo si lo quieres tocar, ministralo si lo quieres ministrar. El muchacho no sintió nada. Yo menos. Pero la doña estaba contentísima. Porque hay gente que cree. No, 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 no. Esto no depende del predicador. Esto depende de la disposición que tú tengas y de la disposición que yo tenga a abrirle a Dios la puerta de mi vida para que Él se entrone en mí y se adueñe de mí y yo pueda ser su siervo. Porque si tú no quieres, Dios no te obliga.
Yo siempre digo esto: yo puedo tirarte a ti en el suelo y caminar encima de ti, zapatear, y te aseguro que cuando yo deje de zapatear, tú vas a quedar reventado y no vas a recibir nada. Imagina que te caigan estos kilos de bendición y no vas a recibir nada. Porque por más que yo quiera, si tú no quieres, Dios no puede hacer nada. Aleluya. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que somos nosotros los que limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Somos nosotros los que limitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Somos nosotros los que limitamos el fluir de Dios en nuestras vidas. Escúcheme esto: Apocalipsis 3:20 no es para los inconversos. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, está hablando el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, y no es que no la oiga, es que se hacen los desentendidos. Ay, Señor Jesús. Me voy a incluir en el saco, en el costal, para que usted lo sepa. El detalle no es que no la oiga, o que no la oigamos. El detalle es que Dios nos habla y nosotros nos hacemos como que no oímos. Pero que no se te olvide que Dios no puede ser burlado. Y que Dios nos conoce. Y dice el Señor: si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Quién tiene que abrir la puerta? ¿Dios o tú? Nosotros. Por eso es que no creces. Por eso es que no avanzas. Y hay gente, ¿qué gente tan necia que dice: ay, yo tengo un ministerio tremendo, hermano? O viene alguien y dice: ay, mi hijo tiene un ministerio tan tremendo, hermano. Ay, la gloria misma de Dios tiene ese muchacho encima, pero es que la pastora no lo deja crecer. Eso es mentira del diablo, es él. Ay, es que yo tengo un ministerio tan tremendo, hermano, pero aquí me tienen acorralado. Mentira, tú mismo te acorralas. Ay, Señor Jesús. Tú mismo te detienes. Tú mismo limitas a Dios y yo mismo limito a Dios por no abrirle la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Cuántos tienen al Señor como una visita? ¿Cuántos tienen al Señor visitándolo en sus casas? ¿Ninguno? ¿O ya no quieren responder? Porque hay gente que tiene al Señor solamente como una visita. Y verdad que usted a la visita suya no lo lleva al cuarto de ropa sucia. Hay gente que cuando el pastor los va a visitar, ellos tienen toda la casa alborotada y ven por la ventana: ¡ay, el pastor! Recogen todo y lo meten en un cuarto. ¡Pum! Y la sala desocupada y arregladita. Y dígame si el pastor le dice: ¡ay, hermano, por qué no me presta el cuarto! ¡No, pastor, no entre al cuarto! ¡Ay, no! Porque ahí tienes todo el desorden. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la gente se va a secar. Escúchame esto. Hay gente que se va a secar diciéndole: Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. ¿Cómo te va a cambiar? ¿O cómo te va a ayudar a cambiar si tú lo tienes afuera? Si tú y yo no lo hemos dejado que se entrone en nuestras vidas. ¿Estás aquí? Dios. Entonces no culpes que tú no creces por culpa de otro y que tú no creces por culpa del otro. No, cúlpate tú mismo, porque tú eres el culpable que tú no crezcas. Bravo, y disimula. Gloria a Cristo. No señales a nadie, señálate tú. Porque dice Cristo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Cuándo él va a entrar? ¿Tú se la abriste ya o no? Ay, Dios mío. Si no puedes decir amén, di ay, ay, ay. Pero di algo. Queremos que Dios nos bendiga y Dios afuera de nuestras vidas. ¿De cuánto Dios es su dueño? ¿De cuánto Dios es su dueño? Porque si Dios es tu dueño, tú tienes que acabarte el relajo que tienes de hacer lo que tú quieres. Y yo tengo que acabar el relajo que quiero de estar viviendo como yo quiera. Porque si Dios es mi dueño, yo no me gobierno. Ay, Dios mío. A mí me gobierna Dios. Ah, pero nosotros queremos vivir el evangelio como un carnaval. Y que Dios nos bendiga. Bendíceme, Dios, ayúdame. Ábreme puertas grandotas. ¿Cómo te va a abrir puertas grandotas si Él no anda contigo? Porque tú no lo has dejado entrar.
La Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Ay, Dios mío. Se está dando cuenta ahora que la mujer que decía, ay, yo estoy dormida, pero estoy velando, era pura mentira. Era pura apariencia. Porque ahora el amado le dice, ábrele. Y para enamorarla le da cuatro piropos. ¿Cómo le dice? Ábrele. Hermana mía, primero le dice. ¿Sabe por qué le dice hermana? O al decirle hermana, ¿sabe lo que esto significa? Que Cristo le está haciendo partícipe a la iglesia de toda la herencia que el Padre le ha entregado a él como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que nosotros somos herederos, ¿sí o no? Y coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas celestiales. Porque vivimos en miseria. Porque vivimos fracasados. Dios le bendiga por estar orando. Porque yo sé que ustedes se enteraron que se me inundó el cuarto en Minas, ¿se acuerdan? Y ustedes estuvieron orando. Y cuando yo llegué al cuarto, yo estaba esperando un milagro de Dios. Y yo decía, Señor, yo espero que las aguas no hayan entrado. Sí entraron, Abby. Y llegué al cuarto y conseguí todo mojado. Y se me dañó la cama, la parte de abajo de la cama se me dañó. Pero era de pino. Era una base de madera de pino. Pero ¿sabe una cosa? A la semana ya tenía una base de madera de cedro. Se me mojó el colchón y un colchón se me dañó y Jehová me suplió para comprar otro. Gloria a Cristo. Ahora tengo un refri que se llama Moisés. Está en el agua. ¿Sabes por qué se llama Moisés? Porque el refri estuvo dentro del agua. Nadó dentro del agua. Y nunca dejó de funcionar. ¡Aleluya! Lo limpié y ahí está funcionando Moisés, rescatado de entre las aguas. Y yo un día estoy acostado ahí en la cama, en la base nueva ahí. Estoy acostado y me cae el 20 y yo digo, pastora, qué bueno es Dios. Tan bello es Dios que dijo, le voy a mandar una inundación. Que le inunde el cuarto a este hombre, porque yo no quiero que siga durmiendo más en la cama de pino. Yo quiero darle una de cedro. ¡Aleluya! Porque somos herederos y coherederos. No tenemos que andar viviendo ni en miseria espiritual, ni en miseria de ningún tipo. Porque mi Biblia dice que mi Dios suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. Pero es cuando Él está dentro de ti, gobernando tu vida. Aleluya. ¿Estamos aquí? Lo segundo que le dice del piropo que le lanza es, ábreme, amiga mía. Mira, esto es hermoso. ¿Sabes por qué le llamo amiga? Porque Dios quiere darte a conocer cosas a ti que no se las va a dar a conocer a cualquiera. Cristo le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos. Ahora los llamaré porque las cosas que el Padre me ha dado a conocer, yo se las doy a conocer a ustedes. Pero hay gente, hermano, que sigue... No crece, no avanza, no tiene revelación fresca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no camina con ellos. Porque Dios no te va a dar misterios ni te va a dar revelaciones para que tú las estés despilfarrando porque tú eres infiel. Úsame, Señor. Y pregunta a Dios, ¿para qué tú quieres que yo te use? Para seguir de berrinchudo. Para seguir de tibio como anda. Para que a la primera que te dé un berrinche, deje tirado toda mi gloria, todo mi ministerio, toda mi unción, todo el llamado que yo te hago a ti. Bueno, me están aquí. Ay, Señor. Pero lo que te estoy diciendo es que Dios quiere darte a conocer misterios. Mi Biblia dice, escúchame bien, mi Biblia dice, para los que creen y para los que aman a Dios, mi Biblia dice que lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, nadie lo sabe. Nadie lo ha oído.
Nadie lo ha visto y nadie lo ha experimentado. Yo no sé si tú crees eso. Tú tienes que entender. Tú tienes que entender que tú no eres igual a las demás. Tú tienes que entender que tú tienes un llamado precioso de Dios. Aleluya. Tú tienes que entender que tú tienes un compromiso con Dios. Aleluya. Y si tú lo crees y lo asumes, todas las lágrimas que tú has derramado en tu intimidad, Dios las ha tomado en su redoma. Y no ha dejado caer ninguna de ellas. Hay algo grande de Dios para ti. Si tú le crees a Dios, Dios te posiciona y te honra. Y la gente tendrá que ver y glorificar a Dios por la honra que Dios traerá sobre tu vida. Si usted va a aplaudir, no engañe a Cristo. Si usted va a aplaudir, no engañe al Rey. ¿Dónde dice la Biblia lo que le acabo de decir? La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. ¿Se recuerda que le dije? Ni lo han visto, ni lo han oído, ni lo han experimentado lo que Dios quiere hacer contigo. O sea que lo que Dios quiere hacer contigo es exclusivo. Pero para eso tienes que convertirte en su amigo. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Tú sabes cuándo llamó Dios a Abraham amigo? Después que le pidió Isaac. Y la Biblia dice: vosotros sois mis amigos cuando hagan todo lo que yo los mando. ¡Ay, Dios es mi amigo! Dios no es amigo, no es, Dios no es amigo de cabras, ni de chivo, ni de chapulines. Dios es amigo de gente obediente que cumple su palabra. Ay, Dios. Aleluya. ¿Qué es lo tercero que le dice? Ábreme, paloma mía. ¿Tú sabes quién, de quién es prototipo la paloma? ¿Tú sabes lo que le está diciendo el amado a la mujer? Que nunca se te olvide que tú eres templo y morada de mi espíritu. Pero ¿sabe qué? Se nos ha olvidado eso. Y desafortunadamente hemos contristado al Espíritu Santo. Y por eso es que no vemos. Yo quiero que usted se vaya evaluando conmigo. Por eso es que no vemos los resultados. Y por eso es que no vemos lo que Dios prometió que iba a hacer con nosotros. Porque muchas oportunidades hemos contristado y afrentado al Espíritu Santo. Aleluya. Porque somos templo del Espíritu y de vez en cuando dejamos meter a los demonios también. Y Dios no comparte su lugar ni su gloria con nadie. Y le dice: ábreme, perfecta mía. ¿Somos perfectos nosotros? Humanamente hablando, no somos perfectos. Pero vistos a través del sacrificio de las heridas y de la sangre de Cristo, somos vistos perfectos. Porque Él nos ha perfeccionado. Aleluya. Mire cómo el amado le pide a la mujer que abra la puerta. ¿La está enamorando, sí o no? Ábreme, amiga mía, ábreme, hermana mía, ábreme, paloma mía, ábreme, perfecta mía, ábreme. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Dice en el verso 3 que ella respondió: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo quieres que me vista? Me he lavado mis pies. ¿Cómo quieres que me los ensucie? En otras palabras, ella le responde: no te puedo abrir porque ya estoy muy cómoda. Aleluya. ¿Cómo? Muchos se conformó. Ahora no solamente se conformó, ella estaba desnuda y descalza.
Tremendo esto, y saben, así hay mucha gente que dice ser iglesia de Dios. ¿Desnudo de qué? Desnudo de santidad. Desnudo de presencia. Desnudo de obras justas. Se acabó la justicia en medio de nosotros. Se acabó la santidad. Aleluya. Nos volvimos conformistas. Nos volvimos como la iglesia de la Odisea. Que ellos mismos se catalogaban que eran ricos, que de nada tenían necesidad. Y viene la palabra del Señor y le dice: vosotros sois pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Aleluya. Hay gente que está fría, hermano. Hay gente que está tibia y les vale. Dios mío. Hay gente que ya no siente la presencia de Dios. Mire, yo quisiera que Dios mandara, perdonen lo que voy a decir, pero a mí me gustaría que Dios mandara un rayo y a los que están metidos en el celular viendo cosas del diablo en los cultos, les caiga un rayo y los electrocute. Ay, Señor. Para que respeten a Dios. Porque nos vale estar en la presencia de Dios y hacer lo que queremos. Y Dios tocando, y Dios tocando, y Dios tocando, y diciendo: ábreme, todavía hay oportunidad. Ábreme, no quiero que te pierdas. Ábreme, no quiero que pierdas las bendiciones. Ábreme, quiero trabajar contigo. Y nosotros, es que estoy desnudo. Y así quiero estar desnudo. Es que ya no estoy caminando el Evangelio. ¿Sabe? Dice la Biblia que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y la justicia se ha acabado en la congregación. No hacemos obras justas. No caminamos en justicia, no caminamos en verdad. ¿Y sabe qué? Ella estaba descalza. La Biblia dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hoy la gente ha inventado otro evangelio. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían tu hija que ahora hay 5 evangelios? 4 que están en la Biblia y uno inventado por el hombre. A ver, ayúdame con los 4 evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Yo. Ese es el 5º evangelio que hemos inventado. El evangelio según San Yo. Ahora les pregunto, ¿cuál es el evangelio que más practicamos? El San Yo. Porque la gente quiere vivir en el evangelio a su manera, a su forma, disfrazados. Y dicen: ay, es que yo no considero que si yo me pongo esto o me pongo aquello, yo no me siento mal. Yo sí me siento bien. Yo no creo que eso sea pecado. Es lo que tú crees, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que en este tiempo la gente iban a venir falsos maestros pervirtiendo el evangelio y enseñando otro evangelio. Y dice el apóstol Pablo: no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervertirán el evangelio para poder justificar sus concupiscencias. Aleluya. ¿Está pasando hoy día, sí o no? Que Dios nos ayude. Lo último que acabo de ver, hermano, no estoy mintiendo, me lo pasaron. ¿Sabe lo que acabo de ver en Guatemala? Un video en Guatemala. ¿Sabe lo que acabo de ver? El bar iglesia. Un antro. Y ahí va la gente a congregarse. ¿Sabían ustedes que aquí en México hay cristotecas? Discotecas cristianas. ¿Ah? Estamos en tiempos finales. Pero la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viene y nos predica otro evangelio, sea que anatema, no nos dejemos poner otro evangelio. Porque hay gente que les cansó las sandalias del evangelio de Cristo y se están poniendo unas pantuflas más cómodas.
de otro evangelio más fácil. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin sacrificio. Un evangelio sin precio, congregaciones o lugares donde hasta el diablo puede ser miembro de esas iglesias. Una vez un pastor dijo en un lugar, ay, yo no necesito, mis jóvenes no se van al mundo, gracias a Dios, claro, porque le metió el mundo a la iglesia, ¿para qué se van a ir al mundo? Si ya se lo trajeron a la iglesia. Que Dios nos ayude. Yo no sé cuántos entienden que no nos podemos descalzar los pies del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el que nos va a llevar al reino de los cielos y a través del cual vamos a obtener salvación y vida eterna. Aleluya. Hay gente cambiando el Evangelio de Cristo en este tiempo. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo estaba la mujer entonces? Desnuda y descalza. Estaba velando. Y entonces, ¿qué cuento estaba echando? Pues, ay, yo dormía, pero estoy velando. Ay, es la voz de mi amado. Y cuando el amado le habló, ella obedeció. ¿Qué puso? Excusas. ¿Qué dio? Argumentos. Que no nos vaya a pasar como la mujer de los pollos. No de los pollos asados. Ese es otro mensaje. No, la mujer que le fueron a decir, oye hermano, ¿y por qué usted no se congrega, hermanita? Vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. No, es que yo estoy criando unos pollos. No, pero ¿por qué no puede? No, porque si yo me voy al culto, ¿quién me va a cuidar los pollos? Y le dijo el pastor, vamos a orar para que el Señor se quede aquí cuidándole los pollos. Y oraron. Y la mujer creyó y se fue para el culto. Pero ahí estaba un hermano llamado Alfredo. Y dijo, hermano, le damos gloria al Señor porque el Señor está aquí. Y dijo la mujer, ay, si el Señor está aquí, ¿quién se quedó cuidándome los pollos? Me voy. ¿Cuántos de nosotros le ponemos de excusa a Dios cualquier cosa? Hermano, hoy al culto, ay, déjeme ver, pastora, porque, ay, como que viene una nube por allá, como que viene una nube. El aguacero. Ay, ¿por qué no va? ¿Por qué no vino al culto? Ay, pastora, porque, no sé si vaya al culto, pastor, ¿por qué? Ay, porque como que me va a dar calentura. ¿Habrá gente aquí así? Ay, ay, ay. No. Hermano, ¿por qué no vino a predicar? Ay, pastor, porque miren, me dolió la uña. Estamos como aquella gente que fueron invitadas a las bodas, ¿se acuerdan? Y cuando les dieron la invitación, ellos dijeron, sí, sí, vamos a ir. Pero cuando llegó el mero día, ¿qué comenzaron a poner? Ahora, yo le voy a decir algo en el nombre del Señor. La excusa que usted le da a su pastor o a su pastora para no hacer la obra de Dios, désela a Dios, a ver si Dios se la acepta. Dígasela a Dios a ver si Dios se la acepta. Puras excusas Dios te dio a esta mujer. Y escúcheme, a veces por estar dando excusas, nos perdemos la última oportunidad que tenemos de recuperar lo perdido. Que Dios nos ayude esta hora. Mire cómo dice ella. Mi amado metió su mano por la ventanilla. ¿Y qué pasó? Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ay, ella vio la mano del amado y dijo, ay, si es mi amado, ay, mi amado. Se conmovió. Ahora yo pregunto esta hora. Quisiéramos ser, nos gustaría ser una iglesia arrepentida. Vuelvo a preguntar, ¿nos gustaría ser una iglesia arrepentida, sí o no? Ninguno contesta. Cambiamos. ¿De una vez? ¿O me lo van a pagar para que no siga predicando? ¿Otra hora más? No sé para qué siga. ¿Cuántos quieren ser una iglesia arrepentida? Yo no quisiera pastorear nunca una iglesia arrepentida.
¿Por qué? ¿Cuántos eran aquí alcohólicos? Uno nada más, que iglesia tan santa hay aquí. Ah, no, van saliendo. Sea libre. ¿Cuántos eran alcohólicos y alcohólicas? ¿Les gustaba el...? Ajá. ¿Cuántas veces se arrepintió? ¿Ah? No decía el lunes, no debo más. Y el viernes. Cuando se le acababa el dinero y ya quedaba el domingo en la noche y el lunes amanecía sin dinero, decía, no debo más, no tomo más. Hasta el viernes. Y el viernes arrancaba otra vez. ¿Se arrepentía, sí o no? Por eso es que yo no quisiera pastorear nunca una iglesia arrepentida, porque la gente arrepentida tiene la probabilidad de quedarse. Porque sabe lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que lo que estamos haciendo está mal. Y hay gente que son, perdóneme la expresión que voy a usar, hay gente que son tan caraduras que usted los va y los visita y le dice, óyeme, tú sabes, hermano, que así como tú estás viviendo estás mal. Sí. Y tú sabes que si Cristo viene, tú te quedas. Amén. ¿Y no vas a cambiar? No. Sigue orando por mí. Yo por esa gente no oro. Dios mío. Porque esa gente no quiere ser salvo. A la gente les vale perderse. Hay gente que dice, bueno, pero yo tengo que reconocer mi condición y tengo que hablar con la verdad. Sí, cara dura, pero habla con la verdad, pero conviértete. Dios mío. Aleluya. No crean que estoy enojado. ¿Sabe qué? Predicaba el Juan el Bautista y decía, arrepentíos, y eso es lo que nos falta a muchos, convertirnos, porque ella se conmovió y dijo, ahí está mano de mi amado, ahí está mi amado, metiendo la mano a ver si puede abrir, y se conmovió. Hay mucha gente conmovida, hay mucha gente que llora en la administración, gracias Señor, ayúdame, Padre, que es verdad que me he pecado, Padre, soy un chismoso, Padre, ayúdame. Y cuando sale el culto, ay, ¿quién más estaba llorando conmigo? ¿Tú no viste? Ay, poder. Ay, poder. No cambia. No renuncia. A mí me ha tocado reconocer cosas donde he fallado, pero ¿sabe qué he tratado de hacer? ¿O qué he hecho? Le he dicho, Señor, ayúdame, porque no quiero cometer esto más. Porque allí es donde está el convertimiento. El arrepentimiento es reconocer lo malo que estamos haciendo. ¿Cuántos saben que lo como están viviendo están mal? ¿Cuántos saben que lo que están haciendo está mal? ¿Sabe lo que es convertimiento? Dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Eso es lo que nos falta a muchos. Reconocemos que lo que estamos haciendo está mal, pero lo seguimos haciendo. No hay convertimiento. Y dice la palabra, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Cristo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Pero qué más le dijo? Vete. Y no vuelvas a pecar. Pero hay gente que ya importa, sigue pecando. ¿Usted cree que vamos a recibir de Dios? Que Dios nos ayude. Aleluya. Dice la Biblia, mi corazón se estremeció dentro de mí, y dice el verso 5, yo me levanté para abrir a mi amado. Primero dice, y mis manos gotearon
mirra y mis dedos, mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¿Sabes qué representa la mirra en este pasaje? La vanidad, el orgullo, el egocentrismo. Vamos aquí. Y eso es lo que está dañando a mucha gente. Ay, pastora, pero yo no me voy a vestir así como usted me dice, o como aquí acostumbra vestirse, porque yo no me voy a andar viendo como una vieja. Yo soy joven. Tengo que cuidar. ¿Cómo cuidamos este caparazón? Y le echamos crema y no queremos arrugarnos. Y hay gente que les va saliendo las arrugas y se estiran y se echan crema y casi que se van a echar plástico de ese con que reparan los carros. Porque tenemos un problema hoy día, la gente no quiere envejecer. Dios bendiga a las hermanas grandes que están aquí. Pero hay hermanas que ya van para grandes y ellas quieren vestirse como unas chamaquitas quinceañeras. ¿Dónde vas a dejar el poco de arruga que te está saliendo? ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¿Y cómo cuidamos este cuerpo, sí o no? Se fueron, están aquí. Y yo no estoy diciendo que andemos desarreglados y que andemos hediondo y que andemos... No, no, no. No, pero escúchame lo que le voy a decir. Este cuerpo tarde o temprano va a desfallecer y se va a acabar. Pero la Biblia dice que aunque este nuestro hombre exterior se vaya deteriorando de día en día, el interior se va renovando también de día en día para parecerse más a Cristo. Es la vanidad lo que nos está dañando. En muchos casos nuestra vida espiritual. El egocentrismo, el orgullo, la soberbia. El creernos nosotros. Yo siempre digo esto en muchos lugares donde voy. Qué tremendo. No, hermano, hay que hacer los cultos temprano. Y no los hagan tan largos porque es domingo. Mañana tenemos que trabajar, los muchachos van a la escuela. Y cuando tú eras hijo del diablo, ¿a qué hora tú te acostabas? ¿Cuántos se iban? No sé si aquí usan ese término, pero en algún lugar de México creo que lo usan. ¿Cuántos se iban ahí todos borrachones? Bueno, algunos le dicen te por ocho. ¿Cuántos se iban medio te por ocho todavía al trabajo? ¿Cuántos iban a trabajar todavía con la cruda encima? Ahora que eres cristiano tienes que acostarte a las 9 porque tienes que descansar para ir mañana tranquilo al trabajo. ¿Cuántos se iban? ¿Cuántas de las mujeres se iban al bailable y hasta que no se comían hasta el último tamal no se iban? Ay, señor. ¿Cuántas? Sean libres. Estaban bailando y bailando y bailando hasta la última pieza. La pedía mal. No, hermano, es que está oscuro y está peligroso. Ah, pero cuando tú eres hijo del diablo, que andabas todo borracho por ahí, toda borracha, no estaba peligroso. Alaba y disimula. Ay, Dios mío. Antes arriesgábamos cuando éramos hijos del diablo. Y ahora que somos hijos de Dios, andamos con miedo. Yo te voy a decir una cosa en el nombre de Jesús. Si Dios no permitió que te mataran cuando tú eras hijo del diablo, menos ahora que eres hijo de Él. ¿Ah? Pero la vanidad, el ego, el orgullo, la vanagloria se ha metido dentro de nosotros. Y eso nos impide ver la gloria de Dios. Porque la mirra se nos mete en las manos. La vanidad. ¿Y sabes lo que representan las manos? Nuestro trabajo, nuestro accionar en Dios. Y hay gente que tantito pone un ventilador. Voy a poner este ejemplo, a lo mejor no se va a enojar conmigo. Y hay que decir, gloria a Dios al que puso ese ventilador. Ay, denle un aplauso, sáquenle una estatua porque puso un ventilador. Porque si no dicen, ay, se molesta. Gloria a Dios, aleluya. ¿No ha visto gente así?
Y dice, la próxima campaña no le traemos nada, porque no dijo que yo había traído el ventilador. ¿Para quién lo trajiste? ¿Para mí o para Dios? Ay, Dios mío, ¿están aquí o se fueron? En noviembre 2. Hay gente que dice, ay, nombraron a todos, pero no me nombraron a mí, y eso que yo fui la que más trabajé. Que no me anoten para otra, tú te vas a morir porque no te nombraron. Un día los discípulos venían contentos y le dijeron al Señor, ¡ay, Padre, Señor! Perdón, al Señor Jesucristo le dijeron, ¡Señor, los demonios se nos sujetan! ¡Ay, Señor, los enfermos se sanan! ¿Se acuerdan, pastor? ¡Los enfermos se sanan! ¡Ay, hubo muchos milagros, Señor! Y le dijo Cristo, ¡apláquense! ¡Santo Dios, aleluya! No usó esas palabras el Señor. Pero yo las traduzco en el hebreo. El lenguaje lleva solo. ¡Apláquense! No se alegren por eso, alégrense, porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ese tiene que ser nuestro gozo. Aleluya. Hay una gente que se va para la casa temprano y usted lo ve que se acuestan a las 12 de la noche. Se fueron del culto a las 8 y se acuestan a las 12, hablando todo el mundo menos ellos. ¿Usted ve que la gente no puede hacer una velada? Pastora, hasta las 12 la velada, y se quedaron hasta las 12 el 15 para ver los puentes. Y se quedan hasta las 12 de la noche el año viejo para recibir el año nuevo y no pueden hacer una velada. Aleluya. Pastor, hay que cuidarte. La vanidad y el orgullo nos hace perder la presencia de Dios. ¿Sí o no? Nuestra soberbia nos hace perder la presencia de Dios. Y cuando queremos abrir, ¿qué pasó con la mujer? La mirra le impidió abrir a tiempo. Si aquí hay algún rebelde o alguna rebelde, es mejor que nos arrepintamos esta noche, porque puede ser la última oportunidad que tienes. Porque las oportunidades de Dios a veces pasan una sola vez. Que Dios nos ayude. Cuando ella logró abrir, ahora sí, ¿qué pasó? Ya su amado se había ido. Ya se le había pasado la oportunidad. Ya se le había pasado el tiempo. Y ella salió entonces y dice, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Mire cómo dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿No le suena eso a usted, Isaías 55? ¿Le suena así o no? Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Llegará un tiempo que quizás quisiéramos clamar y ya no nos van a poder oír, porque se pasó la oportunidad. Aleluya. Por eso es que David, a mí me gusta lo que dice David en el Salmo 51, David peca, David falla y David siente que la presencia de Dios se le va y le dice, Dios, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé vivir sin tu presencia. Yo tengo que reconocer, yo soy ser humano y hay momentos que yo he fallado. Pastora, y he sentido como que Dios ha hecho silencio y le he dicho, Señor, si tú no me vas a perdonar o no me vas a ayudar, llévame, porque yo no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin tu Espíritu. Decía David, devuélveme el gozo de la salvación, no me dejes en esta condición. Si no nos arrepentimos a tiempo y si no nos convertimos a tiempo, mañana puede ser demasiado tarde. Aleluya. Y nosotros creemos y nos confiamos que todavía nos queda tiempo y puede ser la última oportunidad que nos está dando Dios. Voy terminando. Dice ella,
me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Porque ella salió. Y dice, me golpearon. ¿Qué más dice? Me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros pasemos cosas malas? Pero ¿cuántos hemos tenido que volver a Dios sin una pierna? Sin un hijo. Eso es lo que estamos esperando. Porque oiga, Dios a veces va a permitir cosas que Él no quiere que sucedan, que no era el diseño de Él para nosotros, pero que por nuestra desobediencia Dios permite que los guardas de la ciudad. ¿Sabe quiénes son los guardas de la ciudad? Los demonios. Dios a veces permite que el diablo y los demonios nos golpeen, nos quieran, nos quiten el manto, la autoridad de Dios, a ver si nosotros así reflexionamos. No sé cuántos han experimentado eso, que por no obedecer a Dios, por no haber aceptado la oportunidad de Dios, a veces hemos tenido que llorar lágrimas de sangre. Y nos hemos aferrado a su misericordia. Pero qué bueno es Dios, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero Dios quiere evitar los sufrimientos. ¿Usted cree que el amado quería que ella fuera golpeada? Si ella le hubiese abierto, si ella le hubiese dejado entrar, ella no hubiese tenido necesidad de ir a la ciudad, ni que le encontraran los guardas y la golpearan, ni la hirieran, ni le quitaran el manto, no. ¿Por cuántos de nosotros estará llorando el amado? Porque Él dice, eso no fue lo que yo diseñé para ti. Aleluya. ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me abres? ¿Por qué no me obedeces? Yo no quiero que sufras. Y venimos nosotros como... No me vaya a tomar a mal esta expresión que voy a usar, no los quiero irrespetar, pero a veces así actuamos, venimos como mulas y seguimos. Y tiene Dios que permitirle al diablo que nos humille. Y hay gente que dice, Dios no humilla a nadie. No, nos humillamos nosotros mismos. Nos exponemos nosotros mismos. Pero sabes una cosa, hoy está disponible aquí la misericordia de Dios. Aleluya. Hoy está disponible aquí su amor. Todavía hoy hay oportunidad. Y la palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos estamos pasando cosas no por voluntad de Dios, sino por consecuencia de nuestros pecados? No se atreven a reconocer eso, que lo que estamos viviendo no es voluntad de Dios, es consecuencia de nosotros no habernos detenido bien. Pero sabe, ella lanzó un grito de angustia y dijo, yo os conjuro, yo les suplico, yo les imploro, doncellas de Jerusalén. Son las doncellas, las virgen. Ella ahora le habla a la iglesia fiel y le dice, no me suelten. Ustedes que tienen comunión con mi amado, ustedes que hablan con mi amado, ustedes que se han dejado entrar a mi amado, díganle que estoy muriendo de amor.
El amado nos anhela. ¿Por cuántos estará gimiendo el Espíritu Santo esta noche? ¿Por cuántos de nosotros estará clamando el Espíritu Santo? Dice la Biblia, con gemidos indecibles. Yo quiero que vengan al altar esta hora los que reconocen que han caído en algunos de estos errores. No voy a dar más de un minuto, voy a dar un solo minuto.